La Escritura dice en el Salmo 28, «Pídeme y te daré las naciones. Al que pide se le dará». Dios quiere que le pidamos cosas grandes y de esos sueños ocultos sembrados en tu corazón. Pídele que se cumplan tus mayores esperanzas y tus mayores sueños. Atrévete a pedir a Dios todos tus deseos. No te conformes con sueños menores. Tal vez no suceda de la noche a la mañana, pero mantén la fe. Hay que pedir y pedir sin desfallecer, golpear y seguir golpeando. Si tenemos que pedir algo durante muchos años, debemos seguir pidiendo, seguir creyendo, seguir esperando con fe. En Proverbios 28:1 dice, «Los justos son atrevidos como un león hostigado. Mantén el flujo de tu fe, aun cuando no haya esperanza a la vista. Atrévete a soñar en grande y a pedir en grande, especialmente cuando no hay esperanza a la vista. Tú puedes hacer algo que nadie más es capaz de lograr». Dios te ha prometido que los momentos de gracia vienen en camino. Convierte tus oraciones en milagros asegurados. Jesús lo expresó, así se hará según tu fe. Esto significa que si pedimos poco en la oración, recibiremos poco, pero si logras aprender a orar de forma osada, a orar en grande, a crecer en grande, Dios hará cosas grandes en tu vida. Los momentos difíciles han servido de catalizadores para la creatividad, la innovación y los logros a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando las cosas se ponen difíciles y no salen como lo esperábamos, existe la tentación de retraerse. La tendencia de crecer y avanzar queda en espera. Al igual que estas empresas, tú puedes superar cualquier obstáculo. Una parte de la Escritura en el libro de Jeremías dice que, «Si ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor Dios, incluso en el desierto nos hará prosperar». Aún en tiempos difíciles, te animo a que creas que eres bendecido por Dios, no que serás bendecido, que ya has sido bendecido. De eso precisamente se trata la fe. Debes creerlo antes de verlo. Debes actuar como si ya hubieras sido bendecido. Debes hablar como si ya estuvieras bendecido. Debes pensar como si ya estuvieras bendecido. Vestir como si ya estuvieras bendecido. Caminar como si ya estuvieras bendecido. Tratar a los demás como si ya fueras bendecido. Esa es tu fe en acción. Atraerás la bondad y el favor de Dios. Tal vez no sepas cómo puede ser, pero recuerda, Dios tiene un camino. No solo quiere suplir tus necesidades, quiere que los deseos de tu corazón se hagan realidad. No te detengas a pensar en tus problemas. Si tus palabras son pobres, tendrás una vida pobre. Recuerda que el momento más oscuro precede siempre al amanecer. Si te enfrentas a mayores retos, eso significa que estás más próximo al triunfo. No renuncies por nada a tus sueños. No tienes que entender todo esto, solo tienes que creer. Si te levantas cada día esperando el favor de Dios, más allá de lo que imaginas, verás que Dios se hace presente y realiza cosas sorprendentes en tu vida. Cada día, de la mañana a la noche, tienes dos opciones. Puedes creer que Dios está en control, que Él se ocupa de cuidarte, y creer que tiene cosas buenas preparadas para ti. O puedes andar por ahí, preocupado, esperando lo peor, preguntándote si lograrás salir adelante. El miedo y la fe pueden parecer conceptos opuestos, pero tienen algo en común. Ambos nos piden creer en algo que no podemos ver. El miedo dice, cree en lo negativo. La fe cree en lo positivo. Tus mejores días no han pasado aún. Están por llegar. Quizás has tenido decepciones. Es posible que hayas sentido que las malas decisiones que tú has tomado han sido una maldición para tu futuro. Pero no olvides esto. Ten fe. Tú eres bendecido por Dios. Dale el control de tu vida. La bendición siempre supera a la maldición de cualquier mala decisión. Quiero que este mensaje sea de esperanza e inspiración para ti.
Quiero que encuentres ese ADN que Dios ha puesto en ti, que solo está esperando ser activado para que lo utilices a tu favor. Dentro de las Escrituras encontramos una frase que me encanta recordar, que cada día me llena de fe y fortaleza, y por eso quiero que haga lo mismo contigo. La frase dice: "Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios Todopoderoso". Es una gran verdad porque cuando Dios te hizo, Él puso parte de sí mismo en ti. Podríamos decir que tienes el ADN espiritual de Dios. Él es tu Padre Celestial. Tienes algunos de sus rasgos, algunas de sus características. Su vida está en ti. Así como el ADN natural provino de tus padres, tu ADN espiritual proviene de tu Padre Celestial. La buena noticia es que lo espiritual siempre supera a lo natural. El ADN de Dios sobrepasa cualquier ADN negativo de tu estirpe familiar. Tú debes promover la germinación de ese ADN. Cuando te sientas intimidado, cuando sientas que no puedes hacer algo, que sabes que está dentro de ti hacerlo, solo recuerda, tienes el ADN del Dios Todopoderoso. Él sopló en ti su vida. No debes arrastrarte por ahí, sintiéndote desanimado, intimidado e inferior. Ten siempre presente que has sido dotado con todo lo que requieres para tener éxito en la vida. Lo puedes hacer todo y cumplir a cabalidad el destino que Dios ha trazado en ti. Es crucial que tú entiendas esta verdad. Tú fuiste diseñado para ser conocido por algo especial. Tú fuiste hecho para hacer algo que te va a hacer inolvidable. Tú naciste para hacer algo que el mundo no va a poder ignorar. Dios te puede tener reservado bendiciones que jamás hayas podido imaginar, pero debes hacer tu parte y sacar la excelencia que llevas adentro. Recuerda esto, Dios en verdad tiene un gran propósito para tu vida. Cúmplelo sin límites, con amor y fe. Tome ese reto y llévelo al nivel más alto de excelencia. No vemos a las cosas como son, las vemos de acuerdo con nuestro modo de ser. La forma en que tú definas tu vida determina tu destino. Tu manera de ver las cosas influirá en cómo empleas tu tiempo, tu dinero, tus talentos y cómo valoras tus relaciones. Una de las formas de entender a los demás es preguntándoles, ¿cómo defines tu vida? Y te darás cuenta de que hay tantas respuestas diferentes como tantas sean las personas a las que les preguntes. La gente afirma, la vida es un carrusel. Unas veces estás arriba y otras abajo y a veces das vueltas y vueltas, o la vida es una bicicleta de 10 velocidades y algunas nunca las usamos, o la vida es un juego de cartas y tienes que jugar la mano que te toque. Si te pidiera que dibujaras un cuadro de tu vida, ¿qué imagen te vendría a la mente? Esa imagen es una metáfora de tu vida. Esa es la manera de ver la vida que has tenido consciente o inconscientemente. Es tu propia descripción de cómo funciona la vida y qué esperas de ella. La gente expresa a menudo la expectativa de sus vidas en la forma de vestir, las joyas, los adhesivos en los parachoques e incluso en los tatuajes. La perspectiva de tu vida influye en tu vivir más de lo que imaginas. Ella determina tus expectativas, tus valores, tus relaciones, tus metas y tus prioridades. Por ejemplo, si tú crees que la vida es una parranda, entonces tu valor primordial en la vida será pasarla bien. Si ves la vida como una carrera, le darás valor a la velocidad y es posible que siempre andes deprisa. Si ves la vida como un maratón, la perseverancia será valiosa para ti. Si la vida para ti es un deporte o una batalla, ganar será lo más importante. ¿Cuál es tu visión en la vida? Defínelo ya, que si no lo haces hoy mismo, es muy posible que tú bases la vida en una imagen errónea. Los ganadores no pueden simplemente vivir dependiendo de lo que ya han aprendido. Tú tienes tesoros en tu interior, dones, talentos y potencial que han sido puestos ahí por el Creador del universo. Pero esos dones no saldrán automáticamente. Deben ser desarrollados. Cuando Dios ve que te preparas, Él abre nuevas puertas. Muchas personas hoy están buscando paz interior verdadera. Buscan a través de las relaciones, las adicciones, el dinero, los aparatos electrónicos e incluso en la religión.
para tratar de encontrar algo que llene el vacío interior. Pero la verdadera paz no se encuentra en nada que este mundo pueda ofrecer. Solamente se puede encontrar a través de una relación personal con Dios. Solamente Él puede satisfacer el anhelo de nuestra alma y darnos paz verdadera y duradera. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta.